Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde se encuentren. Queremos agradecerles por estar del otro lado de la pantalla, agradecerles sus mensajes, agradecerles sus preguntas y porque están siempre pendientes de nuestra programación. Y como verán, hoy estamos otra vez con este grupo maravilloso de Argentina, con estas personas increíbles que vamos a tocar un tema muy pedido por las personas en general. Entonces decidimos reunirnos esta tarde para poder estar con ustedes y contarles un poco de lo que ellos saben y de lo que una servidora puede aportar. Así que les voy a dar la bienvenida como siempre, allá lo tengo yo, dependiendo de mi pantalla, le voy a dar la bienvenida a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me alegro. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este programa. Gracias por invitarnos. Gracias. ¿Cómo está Fafa? Hola, bienvenidos. Qué lindo reencontrarnos, Analía. Muchas gracias. No, gracias a vos. Y a nuestra querida Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien. Bienvenidos a todos. Y bueno, hoy un tema apasionante. Este es un tema maravilloso. Hemos estado haciendo la promoción en un spot increíble, maravilloso, con una música que nos ha tocado el corazón a todos y que hablaba un poco de esto de a dónde vamos y cómo llegamos al final de nuestras vidas, y vamos a hablar de eso, el comienzo en realidad, el final de nuestras vidas, el más allá, le dicen otros, algunos, el otro mundo, no sé, la esperanza, ¿qué hay después de la muerte? ¿Dónde me voy a encontrar? ¿Me puedo encontrar con mis seres queridos aquí, ahora, vivo? ¿O tengo que esperar a la muerte? Hay muchas preguntas que vamos a ir entonces desmenuzando de a poco con los chicos y vamos a ir conversando. Vamos a arrancar con una primer pregunta que tengo, que es la, creo que es la fundamental para que podamos un poquito hablar de esto. ¿Qué es la muerte en sí? ¿No? ¿Qué significa morir?
Hay muchas personas que creen que una vez que dejamos de respirar y ya estamos, nos dan como muertos, no hay nada más. Ahí quedó, ahí está mi vida. ¿Qué es lo que ustedes saben, creen o piensan de esto? Y para, digamos, para la decodificación se lo toma como un final de una etapa, o sea, es un cambio, ¿sí? No, no se lo toma en la muerte como final, como último final, sino que hay un cambio que te permite, digamos, sacarte este cuerpo material. Pero bueno, entras en otro estado, ¿no? O sea, yo digo en nombre de la decodificación, pero porque ya tiene también algún agregado en toda la parte más bien espiritual, metafísica, ¿no es cierto? Bien. Yo creo, Gaby, Analía, perdón, que vos dijiste una palabra muy importante en el comienzo, que fue esto del más allá. Yo creo que el más allá está acá, o sea, convivimos con el más allá permanentemente, solo que no lo percibimos, no lo percibimos en la vida cotidiana, en la generalidad, pero cuando uno puede prestar atención, hay muchas cosas que nos demuestran que ese más allá convive con nosotros. Y eso quizás lo podemos fácilmente ver en los sueños, ¿no? Por ejemplo, en ese estado onírico, cuando soñamos cosas, quizás con gente que ya no está en este plano, con casas en las que nunca estuvimos, pero que nos resultan conocidas, y no entendemos bien cómo es la trama, pero sin embargo, todo está como en un mismo nivel, en una misma sintonía, y se está desarrollando el pasado, el presente, el futuro, está todo unido. Así que yo creo que el más allá convive con nosotros. Y con respecto a la pregunta puntual, creo, como decía también Daniel, el más allá, la muerte, es el regreso a casa. Es cerrar el ciclo de esta encarnación para continuar en la rueda de la vida y volver a ese espacio espiritual del que venimos. Bien. Chicos. Bien, no, concuerdo así con los chicos. Esa vuelta a casa que a veces no es definitoria, ¿no? Porque a veces necesitamos seguir sanando cosas como para y volver a este plano con distinto cuerpo físico. Yo lo que digo, desde mi punto de vista, la muerte es el final de este cuerpo físico, del que traemos, del que tenemos ahora, de la ropa que llevamos, y el alma no muere, el alma va a ir trascendiendo hasta, ya les digo, desde mi aprendizaje, es hasta que logremos saldar o sanar aquellas cosas que necesitamos para ser luz, para ir con Dios o como lo quieran llamar desde las distintas religiones o desde las distintas posturas. Yo lo llamo luz, hasta ser esa luz que no necesitemos volver a este plano, por lo menos a aprender, porque a veces también se elige volver por alguna misión. Bueno, para mí la muerte sí coincido que es un cambio de estado, ¿no? Y depende de la creencia de cada uno, es el final o es el principio de algo. El alma no muere y creo plenamente en la reencarnación, y como decía recién Aldo, venimos o reencarnamos vida tras vida, ¿sí? Para ir evolucionando hasta llegar a ser luz, y creo que en algún momento dejamos de reencarnar una vez que hayamos evolucionado todo lo que nuestro alma necesite, ¿sí? Pero bueno, principalmente desde mi creencia, depende de la creencia de cada uno, es cómo va a transitar la muerte en sí. Exacto. Es la gente en general, ¿no? Las personas en general tenemos esa esperanza de que
No terminó todo acá, ¿no? Que no quedamos en esto, que no somos los seres increíbles y maravillosos que somos cada uno de las personas para quedar en la nada, ¿no? Para no poder, no tener algo más que se extienda más allá de nuestro conocimiento o de lo que podemos llegar a ver. Creo que ya hasta las personas empiezan a tomar un poco más de dimensión de esto y a preguntarse todo el tiempo qué hay más allá, para sacar un poco ese mito del temor, esa cosa de que de tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué creen que le tenemos miedo a la muerte? ¿Por desconocimiento? ¿Y por qué más? Yo principalmente creo que es por desconocimiento, sí, y es el miedo. Igualmente, para mí, lo que vas a encontrar más allá siempre va a depender de tu creencia. Si vos crees, para mí, ¿no? Si vos crees que te van a venir a buscar tus seres queridos, o si vas a ir al paraíso y el paraíso tiene un lago verde y palomas, es lo que vas a encontrar, ¿sí? Si pensás de que vas a ir a un lugar oscuro, vas a ir a un lugar oscuro. O sea, esto para mí es la creencia de cada uno. Pero atravesar ese portal, por llamarlo de alguna manera, para mí es ir hacia la luz, hacia la iluminación total, plena. Pero como uno no puede, calculo a veces imaginar lo que va a sentir y demás, eso causa miedo. Y eso es lo que hace que la gente no quiera hablar de la muerte, ¿no? Lo viva como algo trágico. Claro, Exacto. como Creo seres como. humanos, perdón, como seres humanos tenemos la tendencia a controlar. Y lo que pasa después, como no lo podemos tocar, no lo podemos ver, ¿sí? Hablando, digamos, de la general de la gente, ¿no? No lo puede tocar, no lo podemos ver, no lo podemos manipular. Entonces no tenemos ese control. Al no tener ese control, automáticamente nos genera ansiedad y miedo, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo será? Entonces también existe quien lo niega, o sea, los famosos negadores, ¿no? Que dicen, ah, no, si esto yo no lo puedo manejar, esto no existe, es mentira. ¿Por qué? Porque eso también le genera seguridad en su presente. Bien, yo creo que es ese miedo del que hablan Gaby y Daniel tiene que ver con lo oculto, porque venimos de generaciones en que la muerte era escondida, no se hablaba, había todo una pantalla de recubrimiento para que no se pueda acceder a eso. En algunos países, yo creo que es en México, provenientes de Italia también, ¿no? Que cada vez que había una muerte, un velorio, se convocaba a las lloronas. Y cuanto más se lloraba, más se sentía, y era todo tan lúgubre que se generó todo ese movimiento de manipulación, porque el miedo, cuando podemos provocar miedo, el miedo nos maneja. Entonces nos han inoculado generaciones tras generación, que no está sucediendo ahora gracias a tanta información. Hay mucha información, hay gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, hay libros, hay médicos que hablan de esas experiencias. Y como todo, cuando se puede empezar a mostrar, a hablar, empieza a perder ese poder que da el miedo a lo oculto. Así que creo que tiene que ver más que nada con eso, con el no poder hablarlo, con el no verlo. Entonces hay un fantasma, y en ese fantasma es donde empezamos a sentir todo esto que se siente. Bien, yo opino, bueno, un poco parecido a todos. Esto de, por lo menos en esta cultura nuestra, en el catolicismo, que es el común por ahí de todos nosotros, esto de por ahí no hablar de lo desconocido y que se escondía. O sea, primeramente en nuestras creencias y en nuestra forma de criarnos, era un poco de no poder mostrar o no estar permitido mostrar las emociones, el dolor. Entonces ya desde ahí se le pone como que se oculta algo. Y después, totalmente de acuerdo a lo que dice Daniel, el hecho de no poder controlar.
O sea, eso es lo que nos pasa. Nosotros a gatas podemos controlar la vida que tenemos ahora. Imaginemos, ¿no? Vamos para el otro lado, nadie nos habla cómo es el otro lado. Entonces, ese miedo de no poder controlar, por otro lado, el ego de decir, ¿cómo voy a dejar de existir? El ego le cuesta esa creencia. A ver, es raro porque en realidad no es que dejamos de existir, pero desde nuestro aprendizaje es, bueno, esta vida es esta y cuando nos morimos dejamos de existir. Entonces, eso también hace que se genere un miedo, se genere ansiedades y después, bueno, está conectado y ligado al dolor. Nacemos y todos los que, nuestra gente querida que se va, es un llanto, es un dolor el irse. Hay otras religiones que por ahí lo festejan, pero en este caso no. Festejar no en el que se pongan contentos de que alguien No, parta, no, ¿no? no, Pero pero lo toman. lo toman de otra manera que trasciende el alma, ¿no? A eso me refiero, por ahí si se entendía mal, pero acá es todo un tema de dolor, entonces si duele tanto, no tengo ganas de irme tampoco, entonces está ese miedo. Sí, a mí, sí, si me permitís, cuando falleció mi papá, yo obviamente lo transité con esto, ¿no? No lo veo nunca más, era todo muy, muy triste, ¿no? Como dice Aldo. Y leí un libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, que es un psiquiatra que trabaja con hipnosis. Y él, siendo psiquiatra, pudo darse cuenta de que llevaba a la gente, ¿no? En las regresiones, en las hipnosis, a vidas pasadas. Y en todas las vidas se reencontraban con los seres queridos de esta vida, ¿no es cierto? Nada más que con otros roles y otras vestimentas, como dijo en un momento Aldo. Pero uno se vuelve a encontrar con esas almas, con esos afectos. Y eso a mí, en lo personal, me dio mucha paz. No, sí, Lo ahora, sí. tiro como dato porque por ahí hay personas que les gusta leer y es un muy buen libro, tiene varios libros. No, buenísimo, muy buen aporte. Ahora viene la pregunta, ¿no? Con respecto a la esperanza, pero cuando ustedes hablaban, yo imaginaba cómo nos han enseñado la muerte, por lo menos a mi generación, ¿no? Con los velorios, todos medio lúgubres, depende del país o de la zona o de la provincia, ¿no? Con la gente llorando, como dice Fafa, con esta imagen de la muerte, ¿no? Con la guadaña. Imagínate, ¿cómo no te va a dar miedo la muerte si te enseñan desde muy niño a ver esto? A ver Claro. la muerte Pero como algo así tan trágico, tan horrible, que obviamente. fíjate que esa barrera, ¿desde dónde también proviene, no? De aquellos reyes que tenían todo Claro. el poder se perdía en la muerte. Entonces, pongámosle el miedo a la muerte, Claro. porque ellos ahí perdían todo, totalmente el control de las investiduras. Y ahí entra lo que decía Aldo sobre Daniel sobre el tema del ego, ¿no? Oh, voy a morir, ¿no? Pero sí, tiene que ver con lo que nos han transmitido socialmente y culturalmente como una cosa tan horrible, tan espantosa, con las flores más feas que hay, ¿viste? Colorosas, ¿no? O sea, y todo ambientado de una forma tan tétrica que obviamente la muerte te da como, ay, no quiero llegar a ese momento, por favor. Pero como dijo Aldo también, hay países donde no es que están contentos. Pero vieron esos que se los ponen al hombro y bailan, es llevarlo, ¿no? A su final o a su entierro de una forma diferente. Y yo sinceramente no lo veo tan mal, ¿no? Claro. Mira, No, quería porque hacer un vivirlo con aporte. alegría. Quería hacer un aporte. Fíjate que estamos hablando, o todos apuntan a esto de la muerte y el miedo que da y qué es lo que pasa después, pero nadie habla del nacimiento y es exactamente la misma transición. Porque yo estoy en un lugar seguro, tranquilo, Claro. y paso una puerta, porque para mí la muerte es una puerta, pero nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque salimos a la vida y nos vemos acá en este plano. Lo que nos cuesta es aquello que no logramos ver. Exacto. Pero muy interesante, muy bueno este punto. Esto es lo que le pasa a la gente en general. Está viendo a la muerte como algo muy trágico. Perdónenme un segundo. Sabes que un poco también aportando esto de la esperanza y el tema que habíamos hablado antes, hay una persona, no me acuerdo ahora el apellido, que habla del desdoblamiento. Y en ese desdoblamiento es una vida entra a esta, o digamos,
a esta vida terrenal, y la otra queda dando vuelta, como buscando la próxima estación. Y así hay que cumplir una serie de ciclos, ¿sí? Que siempre ronda el número 7, cumplir ciertos esos ciclos para pasar al otro nivel, para pasar al otro nivel y para en algún momento terminar nuestra carrera universitaria sería, ¿no? Como decir, bueno, ya viví todo lo que tenía que vivir, aprendí todo lo que tenía que aprender, sané todo lo que tenía que sanar, ya no hace falta que vuelva, ¿sí? Exacto. Garnier es el que habla del desdoblamiento. Garnier, sí, señor. Bien, entonces estamos con esto de que la muerte hay que superarla de alguna manera y hay que prepararse y hay que ¿Ves? entenderla también. Perdóname, ahí te corrijo, no es que hay que superarla, porque lo ponemos como un obstáculo si hablamos de superar, sino que hay que comprenderla. Me parece que si cambiamos un poco la forma de cómo lo expresamos, se quita un poquito el miedo, me parece, ¿no? Bueno, no, no, está bueno que lo digas, está bueno, porque así como lo digo yo de superarlo, lo hice un montón de gente, ¿no? Claro, nos equivocamos Porque, mucho al decir lo mismo que el claro. duelo, tengo que superar el duelo, no, tengo que aprender No, a no, no. convivir. Vos sabés que con el tema duelo yo siempre he sido, yo creo que hay que vivirlo. Ay, ¿Cómo todos los duelos, vivirlo? ¿eh? Todos los duelos que te toquen, hay que vivirlo, hay que expresarlo, hay que sentirlo. Hay que sentirlo, Te hay tenés que que rasgar sentirlo. las vestiduras, pero lo tenés que vivir, lo tenés que Exacto. exteriorizar, porque si no, la cosa después se hace muy, muy difícil. Pero bueno, hablando un poco de esto, de que no estamos como inseguros o todo como nos hayan puesto el chip de la muerte, se habla también de la esperanza, como decía Gaby, ¿no? Hoy tenemos otras herramientas para entender que hay una esperanza, porque muchas veces la esperanza venía solo de por ahí de la parte religiosa donde te enseñaban o te enseñan, te vas a encontrar con tu ser querido. Y yo tengo una pregunta muy, muy, muy contundente acá de las personas donde decían, sí, la religión me enseña que puedo encontrarme con mis seres queridos, que hay una esperanza más allá, pero me pone condiciones, ¿no? Hay algunas Bien, a condiciones. mí esa palabra esperanza yo la cambiaría por fe, porque la esperanza es esperar, es estar esperando que algo suceda, es como, en cambio la fe es convicción, creo o no creo, estoy segura o no estoy segura. Y cuando estoy convencida, es fácil lograrlo. Entonces, a mí me parece que la fe es mucho más fuerte que la esperanza, es mi convicción. Y la convicción viene de empezar a vivir y a comprender que lo que muere es el cuerpo físico y que lo que es eterno es el alma. Entonces, si el alma es eterna, me reencontraré con esas almas que luego en ese espacio de luz del que venimos, volveremos a hacer otro acuerdo de almas para volver a transitar otra experiencia humana en otra encarnación. Entonces ahí está ese juego de nacer, morir y continuar. Y me parece que lo más maravilloso es saber que si desde ese plano espiritual del que venimos, que las religiones nos acotan el camino porque nos dicen que hay que creer en algo para ser bien visto, para ser premiados con el cielo, con Ahí etcétera, etcétera, está el punto, etcétera. Entonces, ese condicionamiento es el que nos empieza a mover toda esa estructura espiritual que la tienen los niños. Los niños no tienen esa intoxicación. Entonces, si podemos empezar a vivir desde esa ingenuidad, desde esa certeza de dónde venimos y hacia dónde vamos, vamos a poder desinflar ese miedo y esa preocupación y esa elucubración, porque también tomamos los pensamientos de todos y llega un momento que tenemos una licuadora en la mente que no nos permite enfocar en esto que es la realidad de la vida. Venimos de un espacio espiritual. No hay nadie que siembre semillas de todos nosotros. Venimos de un espacio
creado por un creador, y cada uno le pondrá el nombre de acuerdo a sus creencias. Bien. ¿Alguien más? Mira, por ahí me gustaría también aportar a esto, cuando vos hablaste esto de la esperanza que Fafa por él lo cambió por fe, digo, estamos muy pendientes a qué es lo que va a pasar y qué es lo que hay del otro lado, y nos estamos olvidando algo, nos estamos olvidando de vivir, porque hoy estamos transitando en este plano para poder sanar cosas de nuestra historia, de nuestra alma, más que nada de nuestra alma. Y entonces, el vivir el presente es lo más importante para poder rendir esas materias, como porque a mí también me gusta hablarlo de la misma forma que Daniel, que esta es la escuela, ¿no? Entonces, el vivir el presente me va a permitir rendir mayor cantidad de materias para así, cuando esté, cuando necesite pasar al otro lado, tenga menos cosas, tal vez, que reaprender, que re, digamos que reencarnar para seguir aprendiendo o seguir sanando. Yo lo que digo que es importante es esto de comprender qué es lo que hay más allá, cómo es, cómo uno se puede encontrar, pero vivamos, no nos olvidemos de vivir este presente. Sabes Yo que lo que creo es que si nosotros, o nos dicen, ¿no? Que tenemos que, en esta escuela de vida, si lo quieren llamar así, aprender para después pasar o no pasar, o como cada uno crea, ¿no es cierto? Es poner un peso gigante. Yo creo que la mejor manera de estar en el aquí y el ahora es siendo plenamente honestos con nosotros primero, ¿sí? Y vivir livianos, aquí y ahora, ¿no? Sí, aprender, ir tomando conocimientos, pero más que nada es una apertura al amor incondicional, me parece. Sin tantos cuestionamientos, sin tanta cosa, tanta cabeza, como decían ustedes, ¿no es cierto? Es conectar con el universo, con la energía universal que hay en todo nivel, ¿sí? No hace falta que sea un Dios, una Virgen, no, no, universal, no importa cómo lo llamemos, Dios, Jehová, Jesús, el universo, es conectar con la Matrix, ¿no? Con lo de donde venimos, con esa fuerza creadora. Y después la evolución álmica, yo creo que se va dando naturalmente, cuando empezamos a entender eso, aquí y ahora, ¿no? Y fluir, y sacarle el peso, como dicen ellos, de que, y qué va a pasar y qué no va a pasar, no. Para mí es cuando uno logra estar en paz y conectarse, todo va naturalmente. Sabes que hay, digamos, también es uno de los motivos, como referido a esto que decía Aldo, uno de los motivos que mucha gente utiliza, el estar pendiente o qué pasará mañana, trato de aprender, trato de comunicarme todo, para escaparse del hoy, porque el hoy le resulta muy pesado, no lo pueden solucionar, entonces una forma, no sé si, sí, seguramente de miedo, entonces el más allá me da tranquilidad. Claro, porque quiero creer que el más allá es bonito, quiero creer que el más allá es tranquilo, me lo dicen todos, qué gente buena onda. Entonces es una forma de pateo lo de hoy, pero ¿qué pasa? Cumpliendo este ciclo de aprendizaje, lo que no aprendo hoy, cuando vuelva, lo voy a volver a pasar. Entonces mejor, por eso es muy importante lo que decían los chicos recién, es importantísimo vivir el hoy. Primero, para aprender lo que hay que aprender, que para eso estamos. Segundo, para que el paso que tenemos por este mundo o por esta vida, que no sea en vano. O sea, por algo estamos, aprovechemos el tiempo, ¿sí? Y eso nos lleva también a aprender a resolver, a disfrutar, porque obviamente nos va a dejar vivir más tranquilos, más contentos, entonces terminamos disfrutando. Y bueno, y después que sea aquello que estamos aprendiendo, escuchando, de que entonces en las próximas no va a ir mejor. Dejemos la próxima. Ay, no hay, no importa, creo, no importa, me ocupo del hoy. Sí, el mañana es un mañana. Exacto, un Cuanto mejor poco vivamos este hoy, más va a ser liviano va a ser el tránsito, ¿no? el tránsito. Es verdad,
pensaba en todo lo que ustedes decían, y es un poco entonces lo que nos han enseñado como cultura, ¿no? A estar muy Claro. pendientes de lo que va a pasar, a estar preocupados porque esto, entonces no nos permite vivir en plenitud, no nos deja experimentar, tener esta experiencia espiritual ahora en vida, ¿no? No esperar la muerte para ser espirituales, no esperar la muerte para ver al otro, no esperar la muerte para ser feliz, sino que, bueno, y todas estas condiciones que se dan en diferentes grupos, es lo que hace que las personas se sientan tan presionadas y tan inseguras con respecto a lo que pasa a través de la muerte, que por eso todas estas inquietudes y nos ha llevado a hablar hoy este tema, que me parece súper interesante. Y está muy bueno porque nos han enseñado a hablar de esperanza, 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 y creo que lo que dijo Fafa es exacto, hay que tener un poco más de fe, empezar a tener un poquito más de fe. Pero bueno, nos vamos desaprendiendo un poco, ¿no? Que es lo que tenemos que empezar a hacer. Y también esto de quitarnos ese miedo a lo nuevo, porque el explorar es lo que nos da vida, ¿no? Sí. O sea, porque si seguimos siempre dando vuelta en lo mismo, en ese círculo de confort, en esa zona de confort, no nos permite avanzar, y por ahí sí retroceder, pero no avanzar. Entonces, el sacar ese miedo, que podemos tirarnos a la pileta, por así decirlo, nos va a permitir no solo aflojar ese miedo a la muerte o lo que hay del otro lado, sino nos va a permitir también, en este aquí, en este ahora, poder lograr aquellos objetivos o aquellos sueños que yo tengo. Exacto, sí. Nosotros necesitamos, si hay algo que no te está cerrando, ¿no? No te está haciendo feliz, o estás probando siempre lo mismo, estás creyendo lo mismo, y seguís girando, ¿por qué seguís con lo mismo? ¿Entendés? O sea, hay que también madurar, yo siempre digo, no solo como persona, como ser humano, sino también madurar espiritualmente. Hay que madurar. Me pueden haber enseñado muchas cosas, me pueden haber estado, no sé, podía estar rodeada de 500 religiosos o de muchas otras personas, pero yo necesito madurar espiritualmente. Esa parte, esa área me corresponde solamente a mí. O sea, la búsqueda van a ser desde adentro, hacia afuera. Tiene que haber un cambio. Todos pasamos por diferentes etapas en las edades que tenemos. Y siempre te hace un clic algo, ¿no? Alguna cosita. Siempre te despierta, bueno, aprovechar esos momentos que tenemos para empezar a disfrutar y a poder investigar un poco más, observar un poco más, a ampliar ese universo que tenemos de creencias, ¿no? Para poder empezar a encontrar realmente que la espiritualidad está hoy acá, en nosotros, que la podemos vivir todos los días, que podemos trabajar sobre eso, que no necesitamos un espacio físico para ser espirituales y no necesitamos un tiempo, un promedio de tiempo para ser espiritual o pasar para el otro lado para ser espiritual. Hay que tener, ¿no? Esta idea. O ser un santo, ¿no? Para ser espiritual. O no ser pasa un santo tanto. Para. No se necesita, ¿no? Claro, por supuesto, ni hablar. Podemos ser muy. Hay gente que tal vez juzgue y crea que otras no son espirituales por ciertas cosas. Déjenme decirle que se equivoca muchas veces porque hay gente más espiritual de lo que ustedes creen. Bien, entonces las religiones nos están dando esperanza, tal vez alguien nos quiera dar esperanzas o nosotros vamos a enfocarnos más en la fe. Pero, ¿qué hay más allá? O sea, en realidad, o sea, ¿qué es lo que voy a encontrar? No sé, ninguno de nosotros pasó todavía, pero a ver, ¿qué es lo que a ustedes o como experiencia o les han contado o más o menos tienen una idea? ¿Qué nos puede ampliar a aquellos que realmente desconocen todo? Hay gente que no sabe de este tema, que no lo escucha, que no le hablan, que tiene tanto pánico o tabú que no lo escucha. Pero bueno, otros sí tienen más libertad para poder entender de esto o buscar ayuda para comprensión. Mira, yo puedo hablar de algo que me pasó a mí en 1988 en un accidente aéreo. Donde hubo el avión tuvo destrucción total en Ushuaia. Y en ese accidente hubo un segundo, yo digo un segundo, no podría determinar qué tiempo, mientras el avión se estaba
destartalando, porque al no poder aterrizar aterrizó sobre la pista, pero si seguía de largo a esa velocidad, porque el viento estaba cruzado y lo sacó de la pista, si seguía a esa velocidad, caía en el agua. Entonces, el piloto volanteó y llegó al agua, pero en vez de llegar así a toda velocidad, llegó por el pasto y el campo frenándose. En ese freno, el avión se rompió todo, se rompió el piso, las ruedas subieron al techo del avión. O sea, el avión destruido. Un ruido al laterío que es impresionante. Y hubo un instante en el que yo me fui de ahí, no estuve por un tiempo X, no te podría decir un minuto, un segundo, no te podría decir, en el que estuve en una, lo que yo llamo una paz sepulcral, un silencio único, un silencio que no era, no te podría decir cómo es ese silencio acá, es otro tipo de silencio. Y en el acto se me presentó la foto de mi familia como así, un flash de la historia de mi vida. Yo en ese momento tenía 28 años. Y fue así, se me presentó mi historia y dije, pero estoy viva. Reaccioné y volví a todo ese laterío así hasta que frenó y bajamos y todo eso. Con lo cual yo te puedo dar mi experiencia personal y sentir que hay otra dimensión, diferente a la que se vive acá. Y después la vida, pero muchos, muchos años después, me llevó a formarme en terapia de regresión a vidas pasadas. Y ahí es donde yo pude reconciliarme con la muerte, porque yo también vengo de una familia en donde a mí de chiquita se morían tíos, se morían abuelos, se morían, no me contaban. Era todo muy, muy lúgubre hablar de la muerte en mi familia. Entonces era algo a lo que yo le empecé a tener miedo, como decía Daniel, lo desconocido, lo que no podemos manejar, nos provoca miedo. Y la terapia de regresión a vidas pasadas me reconcilió con la muerte, con el pánico que yo le tenía a la muerte, porque pude primero vivir en mis regresiones la posibilidad de verme con otros cuerpos, en otras existencias, de pasar por la muerte, porque cada vez que se hace una regresión a una vida hay que pasar por la muerte. Y decir, wow, después de la muerte, el alma se eleva a otra dimensión, a otro lugar maravilloso. Y lo mismo cuando lo veo en pacientes, en personas que atravesando otra vida pueden, luego de salir de ese cuerpo, elevarse y elevar su alma. Entonces, ahí es donde uno puede decir, es un lugar maravilloso. Eso no quiere decir que tenga ganas de irme ahora, no tiene que ver con eso, pero sí saber que es un espacio tan espiritual, tan de luz, que si durante nuestra vida empezamos, como decíamos antes, a tener una conciencia espiritual, vamos a ir hacia ese lugar cuando abandonemos este cuerpo que estamos encarnados ahora. Qué bueno, qué interesante lo que nos contás. Gracias, Rafa. Por ahí también puedo acotar algo, también un poco la experiencia de Fafa, ¿no? Vos les preguntabas recién con qué nos podemos encontrar. Es muy variado, ¿no? Lo que uno se puede encontrar. Y acá voy a hablar un poco de la experiencia como terapeuta, como médium también, que muchas veces nos encontramos con seres queridos que nos vienen a buscar para acompañar. A cruzar ese portal. Otras veces nos encontramos en un lugar perdido, un lugar como si fuese oscuro, que ahí es donde quiero hacer un poquito de hincapié, que estas charlas pueden ayudar a que empecemos a concientizar que cuando
nos estamos acercando a ese momento, saber que siempre somos dignos de ir a la luz. No hay nada que podamos haber hecho que nos va a mandar a algún lugar desconocido o a algún lugar, ese infierno, ese famoso infierno. El infierno, tal vez es aquel lugar en el que nosotros no queremos avanzar, ¿no? Entonces, el saber que haya hecho bien las cosas, las haya hecho mal, sea cual fuese la cosa que haya hecho mal, siempre vamos a ir a la luz. Aquello que hicimos mal, lo que va a pasar, es como en un momento también lo comentó Dani, nada, vamos a volver a reencarnar, a poder sanar aquello, ¿no? que hicimos, porque siempre vamos saldando. A ver, el universo y todo, la luz es amor. Entonces, la forma de saldar es alcanzar ese amor por todo. Entonces, si yo hice mal, me va a tocar trabajar algo para poder dar amor a aquello que yo hice, ¿no? Entonces, el poder concientizar esto de que somos merecedores y de soltar los apegos, esto también es importante, soltar el apego a lo material, a las personas, porque el amor es libre, no la tengo que tener agarrada a la persona. Entonces, eso nos va a permitir rápidamente encontrarnos con ese lugar de luz, porque si no, por ahí quedamos en este, por ahí no, seguramente quedamos en este plano bajo, y en este plano bajo es donde vamos a encontrar ese sufrimiento y esa el empezar a convertirnos en eso que se llama almas perdidas, el no encontrar el rumbo, se nos pone oscuro todo y con mucho pesar. Entonces, me parece que eso es muy importante poderlo comprender. Y otras veces, ahí como te dije, que nos encontramos con seres queridos, otras veces por experiencias, no, directamente fueron a otro lugar, con otra gente, donde los guiaba a qué es lo que tenían que hacer, por lo menos en ese momento. Por eso creo yo que es bastante, bastante variado. Por eso, me parece que lo importante es saber que somos dignos siempre y no tengamos miedo de buscar esa luz. O sea, siempre se nos va a presentar una luz. Busquémosla y tratemos de ir sin dudarlo. ¿Y qué amor le puedo dar a los que quedan eligiendo ir a ese lugar de luz? No tratando de quedarme a cuidarlos porque no lo voy a poder hacer. Si yo me quedo y me pego a un ser querido o a un desconocido, quien sea, porque esto puede suceder también, lo que vamos a hacer es quitarle energía a esa otra persona. Y no, ninguno de los dos vamos a avanzar espiritualmente. Exacto. Bueno, muy. Sabes que quería, me gustaba, estaba escuchando recién a Aldo, me gustaba mucho lo que estaba diciendo porque tampoco te lleva tan lejos, ¿no? O sea, ¿cuánto de eso que él relata nos pasa en la vida actual? O sea, si consideramos que la luz es amor, apuntamos a vivir con amor, a encontrar ese amor libre, ¿sí? Libre quiere decir que, como nos dicen, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, me tengo que querer yo y tengo que querer a los demás, de la misma forma. Nos lleva a esa tranquilidad, y cuando nos quedamos inmersos en los problemas y en las cosas, estamos en una zona oscura donde no podemos salir de ahí, donde nos pesa, o sea, me figuró mucho lo que quizás no le damos tanta atención, pero lo que nos pasa en el día a día. O sea, para aquellos que tienen miedo o dudas del más allá o del acá no más o de aquella parte que no podemos ver, no va a cambiar mucho a lo que ya conocen. Cambia O el sea, escenario, después lo demás es lo exacto, mismo. Es que exacto. para mí no hay un cielo o un infierno como nos dijeron, ¿no es cierto? El infierno es cuando uno decide estar en la oscuridad, sea acá, sea en la esquina, en otro pueblo o cuando uno se muere, ¿no es cierto? Por eso digo que también depende mucho de las creencias de uno y estaría bueno empezar a tener ese salto de fe que dijo Fafa hace un rato, ¿no es cierto? De que todos vamos a ir hacia la luz. Después veremos. Si en la próxima vida hay que recursar alguna materia, como dicen los chicos en la escuela, pero en realidad todos vamos hacia la luz. La luz es la creencia de cada uno, ¿no es cierto? O sea, la que fuere. Pero después también esto que decía Aldo, ¿no? De quedarse en el limbo sería, por decirlo de alguna manera, de no ir hacia la luz, pero me parece que parte desde el miedo, ¿no? Desde que
Y si no voy, si no soy tan bueno y si no hice las cosas bien y ahora no voy a ir hacia la luz y no quiero ir al infierno, entonces todo porque nos mete miedo, 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 miedo. No, es cambiar desde el hoy, desde el aquí y el ahora. Yo soy luz y voy a ir hacia la luz, ¿no es cierto? Me parece a mí que ese es un buen paso como para empezar a cambiar todo esto. Todos, Exacto. dijeron los chicos, somos merecedores de ir hacia la luz y es así. Y Y siempre nos va a sí. acompañar o nos van a recibir. O nos van a abrir los brazos los que tengan que recibirnos. Es Exacto. esa convicción de la que se hablaba antes, ¿no? Claro. Donde creo que voy a estar, voy a estar. Por eso puse esta imagen de fondo, ¿no? Porque esa imagen nos muestra, es como un reflejo de lo mucho poco que se pudo rescatar de las terapias de vidas pasadas, porque las personas sienten eso, que se elevan hacia ese universo de luz del que venimos. Entonces, cuando podemos estar convencidos de eso, no va a haber ninguna oscuridad que pueda interferirnos. No. Entonces, es el día a día empezar a tomar ese poder, a tomar nuestro poder, el propio poder. Y otra cosa que quería decir, esto que también decía Aldo, ¿no? De no querer quedarnos a cuidar a Claro. nadie. También los que quedamos tenemos que ser conscientes de soltarlos y darles esa libertad y ayudarlos a que vayan hacia la luz. Porque a veces el egoísmo, por amor, pero ese egoísmo, ¿no es cierto? No hace que los retengamos de alguna manera. Entonces también no solo es el que se va, sino el que se queda, que tiene que tomar conciencia del soltar, desde el Ese, amor, y ayudarlo enviarlos hacia a la él, luz y que se a eleven. él. Exacto, tal cual. Tomé mucho ¿Sabes? de lo que, ahora te Sí. dejo, Dani, tomé mucho de lo que dijeron, y es esto, ¿no? También nos han enseñado tantas cosas y nos confunden en esta partida, donde lo que dijo Aldo es, yo creo que a la gente lo va a tomar y va a decir, alguien que me lo dijo, la luz es para todos. ¿Sí? No sientan culpa, o sea, si nos toca, vamos a la luz todos, lo que viene después se sabrá o se tendrá que volver a experimentar. Lo que veo en la imagen de Fafa es un poco lo que pude visualizar o ver también cuando uno experimentó esto de poder ver sus vidas pasadas. Es una imagen muy clara lo que estoy viendo y me palpita el corazón. Estas cosas que nos han enseñado, de tanta oscuridad cuando en realidad es todo luz, ¿no? Cuando es luz en realidad, cuando todo es más espiritual de lo que creemos. Le voy a dar tiempo a Dani, pero después vamos a empezar con un tema que la gente y que Aldo dio un poco el pie, esto y todas, con respecto a estas almas que quedan así dando vuelta, que no han encontrado la luz, ¿qué pasó? ¿Nos aferramos? ¿No nos aferramos? ¿Los aferré? Así que bueno, ahora vamos a hablar un poco. Dani. No, yo quería contar una experiencia propia, escuchándola a Gaby, me hizo acordar de esto. Pasó en la familia. ¿Cómo se llama? Había una persona, un hombre de la familia, que fue entrando en la demencia senil. Entonces llegó un momento que, bueno, después hasta queda por un accidente que tiene, queda postrado. Llega un momento que cada vez iba haciendo menos movimiento muscular y demás. Entonces, en un momento estaba ya en una cama ortopédica, los movimientos ya no los podía hacer él, sino que había que hacérselos hacer, ¿no? O sea, sentarlo, moverlo, no lo podía hacer él de forma autónoma, y ya no hablaba. Pero tenía una mirada como que decía las cosas, uno podía conectar con él. Y bueno, iba pasando el tiempo y la persona que estaba con él, que era su pareja, lo cuidaba, pero estaban dos personas mayores, ¿no? Y estaba sufriendo bastante, porque hemos tenido la charla de que, y la verdad que no lo puedo ver así, pero pobre, y eso de que, como es, esperando que el Señor lo lleve, pero tampoco quiero pedir eso, porque también parecería que si no, uno está pidiendo que se muera, eso le generaba culpa. Y bueno, en esas visitas me acercaba a él, charlaba, le contaba cosas, le hacía
Le hablaba de cosas pasadas, digamos, de sus cosas, ¿no? Del auto que tuvo, de otra parte de la vida, que era en lo último que él se había quedado, cómo se podía comunicar, y se veía como su mirada iba cambiando, ¿no? Se ponía alegre. Y en un momento, esto de la pena, que estábamos todos tranquilos, una oportunidad habló con él, y le digo, mira, yo sé que vos la querés cuidar, ¿sí? Es más, era su segundo matrimonio, de ambos. Digo, yo sé que vos la querés cuidar, pero nosotros podemos, o sea, me gustaría liberarte o que te puedas liberar, que te quedes tranquilo, que nosotros vamos a ayudar a cuidarla, que nosotros vamos a estar y no lo vamos a dejar, es el día de hoy que está bajo nuestro cuidado, para que vos puedas partir tranquilo cuando vos lo creas. O sea, palabras más, palabras menos, esa era la intención con la que yo hablé con él. Y me miraba fijo, pero me miraba como diciéndome, es cierto, te creo, eso es lo que yo sentía en su mirada, era como que, ojo lo que estoy diciendo porque me estaba comprometiendo. Y bueno, charla, o sea, perdón, le decía estas cosas, veía su reacción solamente con la mirada, porque no movía la mano, no movía nada. Y bueno, después en un momento es como que dejó de mirarme y mira así hacia otro lado y quedó ahí. En ese momento dije, bueno, listo, ya está, no le digo más nada, me levanto, me voy tranquilo. Me miraba sus pulsaciones, estaban bien, me dice, todo bien, bueno, me fui. Poco tiempo después es cuando él parte. Calculo yo que eso fue el tiempo que a él le tomó asumir de que era así y dejar de cuidarla, porque él quería estar para cuidarla, pero en realidad no podía hacer nada, su cuerpo no le respondía. Y ella tenía mucho trabajo, como es, para poder atenderlo a él, entonces no estaba haciendo tan bien como creía que estaba haciendo. Y entendí que esto lo liberó, me salió del alma comentárselo, decírselo, ¿no? Tampoco fue algo planeado, salió en el momento. Pero bueno, esto que contaba Gaby me trajo un poco esa experiencia personal. No, Cuánta buenísimo. paz que da eso, ¿no? Yo Sí. también tengo otra experiencia, pero da mucha, mucha paz a esa persona que está haciendo fuerza, ¿no? A veces no solo por el apego de algún familiar, sino también por algo, una casa, una empresa. O sea, nos apegamos tanto a las cosas y ese miedo a perderlo, qué va a pasar si yo no estoy, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo, el control. Nosotros creemos que tenemos el control de todo. Y la verdad, está bueno esto que lo podamos decir, porque trabajo con el tema de duelos, y esas culpas que se le generan cuando estoy trabajando con una mujer que la hija se suicidó, y esa culpa que le genera por decir, no estuve en ese momento, no la escuché. A ver, no tenemos el control. Podías haber estado en ese momento y lo hacía 10 minutos después, una hora después. No tenemos el control. Hay algo que tenemos que aprender, no somos Dios. Entonces, liberémonos de esa mochila porque nada está bajo nuestro control. Entonces ahí vamos a conseguir más rápidamente la paz. Exacto, Exacto. Y exacto. ahora, mira, esto que está contando Aldo, sí, me pasó con mis familiares, pero también con un perro muy amado en mi familia, donde mi hermana me pidió que haga algo porque ella no lo podía soltar. Ese perrito hacía lo imposible por quedarse en este plano. Como se lo veía sufrir, y bueno, para otra oportunidad lo cuento, pero me pasó exactamente eso. Pasó luego de esa conexión, porque es conexión de alma a alma, los animales también tienen su propia alma. Se fue con una cara de paz. Cuando vivió ese último tiempo con un sufrimiento permanente. El perro lloraba todo el día, lloraba, el perro lloraba. Fue muy fuerte. Bueno, mira, me vino esto a la memoria, ¿no? Pasan, pasan. Por eso cuando empezó este tema dije, ese más allá está acá, Está acá. convive todo el tiempo con nosotros, todo el Exacto. tiempo. Y ahí quedó entonces esto que estábamos hablando. Está acá.
Está entre nosotros, hay almas que todavía están entre nosotros o que se conectan o no sabemos, cruzan el velo y están y nos vienen a apoyar en momentos difíciles, en momentos que necesitamos, pero también hay otras que no son tan positivas o que nos confunden de alguna manera. Por eso las personas le tienen tanto miedo a hablar de la muerte y por eso las personas en general le tienen esta cosa de no querer. Hay personas que no quieren ni muere su ser querido, no quieren saber nada más, no quieren ni solo pensar que puede venir, no sé, a apoyarlos o a tocarlos o lo que sea, ¿no? Lo de la imaginación o lo que realmente a veces pasa. Por esto mismo, porque estamos mal enseñados, ¿no? Nos han enseñado, nos han inculcado el temor a uno de los actos también muy de mucha valentía, que es la muerte en sí también, ¿no? Esto de un ciclo, de un ciclo, de algo que termina, nos termina nuestra vida, nuestra función, lo que tengamos, nuestro propósito acá en la tierra, y tenemos que partir, tenemos que pasar a otro plano, y no tenemos que vivirlo de esta manera tan trágica y tan desesperante. Por eso me parece también tan importante estos temas, para poder llevarle a la audiencia esta tranquilidad. Yo trabajo con muchas personas que han perdido seres queridos y ustedes lo saben, con muchísimas, todos los días, tratando de alentar, dar amor, de tratar de llegarles de alguna manera un poco de esperanza, fe, pero a la vez hay mucho, no solamente es todos los días, sino en los casos que se ven en estos programas también que tengo. Para ellos, ¿qué le podemos, qué podemos, cómo podemos decirles o contarles o hacerles sentir que ese ser querido no está tan lejos como ellos creen, de que realmente lo van a volver a ver? Porque la gran desesperación es eso, ¿no? No poder volver a verlos nunca más, no poder tocarlos, no estar con ellos, pero hay solución, hay formas. Se presentan, nos dan pequeños indicios aquellos que se van para que nos calmemos, para que sintamos que hay algo mucho más maravilloso del otro lado, que ellos están realmente bien. Cuéntenme un poco de eso. Bueno, Mira, yo yo te puedo contar, perdón, pero te puedo contar algo quizá muy, muy liviano, muy suave, porque se me ocurre que después los chicos van a hablar de algo más, como ellos trabajan más en esto, algo más quizás con más profundo, más pesado, por decirlo así. Pero las experiencias que muchas veces uno no le da, no le presta atención, a mí me ha pasado en lo personal, después que mi padre parte o cambia de estado. Por ejemplo, fue un sueño muy, muy, muy vívido donde yo estaba en un tren con una valija, no sé ni a dónde iba, no sé nada. Yo estaba en ese tren, pero el sentimiento era que estaba viajando hacia un lugar. En un momento llega a una estación y en esa estación, por la ventana, lo veo a mi padre parado. De lo cual yo agarro, como que ahí está, dije, y agarro los bolsos y salgo y voy y no hablamos, pero sentir el abrazo, sentirlo. O sea, cuando digo sentirlo, es sentir el apretón, sentir el contacto, sentir el perfume, sentir el. Que después, cuando pasa ese sueño, despertar y darme cuenta que estaba soñando, me costó un montón porque era una realidad. O sea, lo que sentía era una realidad. Y aprender a que esas cosas, a no. ¿Cómo se llama? A no desinteresarse, eso, no sacarle el interés, porque no, bueno, fue un sueño, no, no fue un sueño, hay que guiarse por lo que uno siente. ¿Sí? Quería contarlo ahí primero porque es lo más suave, porque ya después como que va a tomar mayor importancia el tema. No, gracias, Dani, muy lindo. Bueno, está bueno lo que vos decís, Aldo, porque se pueden presentar en nuestros sueños y está buenísimo. Cada uno se puede conectar de mil maneras, pero a través de los sueños es una muy buena opción y suele suceder a la mayoría de las personas, ¿sí? Después, desde mi creencia, siempre están, ¿sí? Siempre están y uno puede hablarles y ellos nos están escuchando, o sea, a ver, no quiero que se confundan, ¿no? De que están físicamente, pero nos dan señales, ¿sí? Y también sé que vida tras vida, como dije antes, nos volvemos a encontrar, entonces no es una despedida para que nunca más encontrarnos.
Entonces la gente para mí tiene que entender esto, ¿no? La energía de ese alma sigue estando, siempre va a estar. Por ejemplo, yo el año pasado tuve una cirugía muy grande y mi papá hace 18 años que murió y sin embargo, los 5 días que yo estuve en terapia, mi papá estuvo conmigo y me tocaba las piernas hasta los pies, como que me acariciaba, dándome tranquilidad. Y era mi papá, yo sé que era mi papá, está bien que yo los veo y demás, pero más allá de eso, era mi papá. Y hace 18 años que falleció, o sea, en distintos momentos ellos te hacen sentir que están, ¿no? Te dan esa tranquilidad o te mandan señales, ¿sí? Qué sé yo, por ahí, para evitar, no sé, te va a pasar algo, ¿no es cierto? Y son pequeños avisos, que te olvidas algo y volvés, y en ese que volvés te acordaste de, o sentiste el perfume de, o ese aroma a comida, o el olor al cigarrillo que fumaba fulani. Son todos mensajes, ¿sí? Y señales de que siguen estando entre nosotros y con nosotros. Es mi creencia, ¿no? Igual, trabajo con energía, lo veo. Hago limpiezas energéticas, ayudo a almitas a elevarse, sí, cuando se resisten, pero cuando es la resistencia y te puedes comunicar con ellos, lo que vos encontrás siempre es miedo. Tienen miedo por esto de las creencias que les inculcaron, ¿no? Entonces se resisten porque no saben qué va a haber del otro lado. Tienen miedo a no pasar ese portal y que no haya nadie para recibirlos y de no ir hacia la luz. Pero cuando uno les hace saber y los acompaña hacia esa luz, automáticamente se dejan abrazar y se elevan. Abrazar desde la luz, ¿no es cierto? Desde el amor y acompañar y elevarse. Hermoso. Alguna vez comentó en algunas charlas así que nosotros hemos tenido, yo recuerdo, y vos me dirás algo, ajustalo más de lo que me dices, pero alguna vez vos comentaste de que estas almas que andan dando vuelta, que nos rondan, en la mayoría de las veces, en un porcentaje muy importante, mayoría de las veces, son familiares que se quedan a cuidar. ¿No es cierto, Aldo? Sí, la experiencia da más que nada eso. Hay distintas situaciones. Almas que por ahí, familiares que quieren cuidar, o a veces muertes violentas, repentinas, porque uno no se da cuenta que murió, parece loco, ¿no? Pero me tocó trabajar en un caso, en vidas pasadas, de un alma que nunca se había dado cuenta que había fallecido. Entonces, el poder acompañar a que pueda ver, revivir esa situación y encontrarse con esa situación, lo ayudó a que pueda elegir de ir a la luz, ¿no? Pero sí, la mayoría son estas almas que por ahí quieren cuidar, o como decía Gaby también, cuando uno le cuesta soltar, o sea, cuando uno de los que quedamos nos cuesta soltar, ¿qué hace? Genera en el otro esa necesidad de quedarse a cuidar. Entonces a veces se les cuesta partir y por ahí en algún momento pierde ese rumbo. Después es como que queda en un lugar que, ¿y ahora cómo hago para salir de acá? Y bueno, lo bueno es que se lo puede ayudar a hacerlo. Y después, por otro lado, a mí había algo. Cuando se me quemaron los papeles, ¿no? Porque yo leía los libros que una persona cuando muere, una vez que pasa ese portal de luz, no hay forma de comunicarse, ¿no? O sea, parte de la literatura hablaba de eso. Y después a mí la experiencia del trabajo me empezó a mostrar otra cosa. Voy a dar dos casos, uno que me pasó hace bastante y otro ahora que estoy trabajando en esto, con esta gente. El primer caso es una mamá que abortó 2 veces y bueno, en una se presenta, en realidad se presentaron los dos, pero me voy a quedar con uno de ellos, que es el segundo que se presenta. Qué bueno que hubo una reparación de ese dolor y de esa situación para que esta alma también quede liberada y que quede liberada esa mamá que tomó esa decisión. Fue aborto provocado, no espontáneo. Entonces, bueno, obviamente uno carga con mucha, hay mucha carga en tomar esa decisión, mayormente después de un tiempo, ¿no? Y
cuando estamos haciendo este trabajo, y yo al finalizar, que le digo, bueno, ahora te despedimos, que vayas a la luz, decía, no, yo no puedo ir a la luz. Y ahí digo, uy, me asusté, ¿con qué alma me encontré? O sea, ¿qué pasaba con esa alma? No, yo estoy encarnada en otra familia. Entonces ahí aprendí también a guiar a esa alma a que vuelva a tomar ese lugar. Entonces dije, bueno, así como Garnier habla del desdoblamiento, considero que el desdoblamiento tiene que ver en esa parte álmica, en el hecho de que por eso continuamos teniendo comunicación más allá de que hayamos encarnado. O sea, parte de nuestra alma puede comunicarse, ¿no? Y otra experiencia. Esto me quedó, ¿no? Para ahí no lo puedo reafirmar o no sé, o sea, son los cambios que uno va o lo que va aprendiendo. Y ahora últimamente estoy trabajando en un caso de una persona que tenía mucho camino espiritual, ¿no? Falleció hace poquito, creo que en enero, y mucho camino espiritual. Sabía cuál era el camino que tenía que tomar una vez que partía, y de hecho tomó ese camino. Pero bueno, me solicitaron la posibilidad de ver si podía la familia, ¿no? Poder tener un contacto. Y en ese contacto, bueno, le clarificó cosas que necesitaba escuchar la mujer. Y decía, bueno, yo fui a la luz. Y también ahí, ¿no? Otra cosa, digo, me pasa un caso similar. O sea, si estás en la luz, ¿cómo podés ahora manifestarte? Y bueno, y hablaba que sí, que se puede. Hay formas de, no tal vez tomar un lugar o quedarse en el campo vibratorio de un ser querido, porque ya sí fue a la luz. Esa parte no la va a poder hacer. Y de hecho también tienen, digamos, como un permiso para determinadas cosas, nunca para interferir en el aprendizaje de quien queda, ¿no? A veces uno dice, ay, dame una señal o decime qué camino tengo que tomar. No, no lo van a hacer y esta alma lo explicó más allá de que yo por ahí lo sabía por estudio, por literatura, decía, yo no puedo hacer eso porque estaría interfiriendo en tu karma y a la vez ensuciando o modificando mi karma, o sea, después tengo que volver a transitar esto que torcí la línea, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esas comunicaciones? Mayormente clarificar algo que se clarifica, dónde está y cómo está. Y darle esa paz para que el otro pueda soltar y pueda comprender que realmente está bien. Esa es la comunicación que mayormente se suele tener cuando hay algún tipo de sesión. Por ejemplo, mediúmnica, ¿no? El hecho de poder clarificar cómo está, pero nunca interferir en la vida de quien queda. Eso muy difícilmente lo hagan. Igual, Sí. ¿puedo agregar algo? Mi papá ya reencarnó en esta vida, ¿eh? Pero en ciertas situaciones límite, lo siento. No, no es que está todo el tiempo, no es que se comunica todo el tiempo. Él ya reencarnó nuevamente, digamos. Pero ha habido dos situaciones en mi vida, así, digamos, de salud, que él se ha manifestado de esa manera. Y yo sé que es mi papá porque lo veo, ¿no es cierto? Pero bueno, entiendo esto que vos decís y comparto que hay como pequeños permisos que tienen para como acompañarte en ciertos momentos. Pero no es que se van a quedar ni nada y tampoco interfieren, solo te hacen sentir como que estás protegida, ¿no? Como que te están acompañando y que va a estar todo bien. Yo lo entiendo como esa señal, ¿no? De que tranquila, que va a estar todo bien. Yo creo que lo que vibramos, atraemos. Y que los que se adelantaron, porque para mí la muerte es eso, ¿no? Se adelantaron, se fueron antes que nosotros, decidieron volver a ese espacio de luz. De alguna manera, van a encontrar la forma de poder comunicarse. Siempre va a haber algo que vamos a decir, ay,
¿Qué casualidad? Nada es de casualidad. Como por ejemplo, pavadas, estar acomodando un cajón y haber soñado la noche anterior o una semana atrás con mi mamá y estar acomodando cosas y de golpe me aparezca un pañuelo que yo lo guardé hace 200 años, que ni sabía que todavía estaba perdido en una mudanza, y sin embargo, cuando lo vi, dije, es mi mamá. Y lo uní a ese sueño que había tenido hacía poquito. O sea, también hay que estar abiertos a recibir los mensajes, porque si nos Son bloqueamos en sutiles. el, si nos encerramos en el dolor, en el sufrimiento, en el por qué, en el no puede ser, entonces no vamos a poder tener ese contacto con esas sutilezas que dice algo, de las que se presentan casi, te diría, que a diario. Entonces, para mí, para quienes nos están escuchando, creo que lo más importante es poder encontrarnos nosotros con nuestra propia luz. Y desde nuestra luz vamos a irradiar luz y lo que se acerque será en esa vibración. De lo contrario, estaremos permeables a que cualquier otra alma, como me pasa a mí cuando trabajo en terapia de regresión, aparezcan esas llamadas almas perdidas que no pudieron elevarse a la luz y quedaron en un plano intermedio y que están interfiriendo. No solamente interfieren a quienes están con vida, sino que no pueden evolucionar. Entonces, es un trabajo, desde lo profesional, siento que es un trabajo de amor continuo. Esa es la palabra, amor continuo, porque es lo que la persona está viviendo y está sufriendo, poder despojarla de esa energía adosada, sea familiar o no, no tiene nada que hacer si ya perdió el cuerpo físico. Ya no hay nada que hacer en este plano. Hay que soltar este plano y elevarse a la luz. Entonces, por eso es continuo. Es para uno y para otro. Realmente lo que contaste también me encanta. A mí me han pasado muchísimas de estas experiencias, pero cuando mi papá ya había fallecido, él, yo creo que les he contado, falleció en el Ecuador, muy lejos de acá. Pasó un tiempo de su muerte, y la persona con que él estaba, que es una chica que es como una hermana nuestra, una familia, él estaba en familia, se comunica una noche conmigo, una madrugada, llamándome, insistiéndome, entonces yo me levanté y la atendí, pero la noche anterior yo tuve un sueño muy fuerte, pero muy fuerte, yo sentí que me había trasladado a Argentina, a mi lugar de residencia del Tigre, donde yo soy originaria. Pude ver mi casa anterior, o sea, mi casa de cuando estuve también casada, de ahí partía hacia Tigre. O sea, yo pude hacer toda una trayectoria en este sueño, muy vivido, estaba tan emocionada porque decía, ay, estoy acá, ¿no? ¿Cómo llegué acá? ¿En qué momento? Pero en un momento me sentí muy angustiada, en pleno Tigre, estaba en plena calle y empecé a ver gente vestida disfrazada de diferentes cosas, mucha gente, mucho ruido, y entonces empecé a sentir angustia, mucha angustia, como que me sentía perdida, y ahí sentí ahí me sentí muy lejos y dije, quiero volver a casa, quiero estar en casa con mi esposo, con mis hijos, y pude ver el lugar donde estaba mi papá, pude ver tantas cosas y decir, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué estoy recordando esto? Hasta que despierto y me doy cuenta que fue un sueño, pero me quedó el ajite, la sensación de haber estado con esas personas que vi, de todo. Eso me pasó la noche anterior. La noche siguiente, esta chica insiste, insiste,
Yo a ella no la, en realidad no la conocía, no tuve la oportunidad de conocerla cuando vivió acá en Estados Unidos. Entonces no la conozco yo personalmente, pero mis hermanas sí, ¿no? Mis hermanas la conocen de muchísimos años. Bueno, la atiendo porque digo, algo le pasa, ¿no? Entonces me cuenta, me dice, yo te quiero contar todo lo que vivió tu papá antes de venirse de Argentina al Ecuador. Entonces yo me quedé así como dura, dije, bueno, ¿me lo querés contar? Me dice, sí, necesito contártelo porque ella sentía culpa de haberse llevado a mi papá de paseo al Ecuador y que lo agarrara la pandemia allá y no pudiera salir más del Ecuador, ¿no? ¿Por qué lo fui a buscar? Me dice. Ella lo fue a buscar del Ecuador a Argentina y se lo llevó al Ecuador. Y de ahí lo traía para acá. Pero la pandemia nos separó. Y me cuenta toda la trayectoria que hizo. Ella fue justo a Argentina en época de carnavales. En el Tigre estaba el carnaval a flor. Ella anduvo caminando entre medio de los carnavales. Ella dice, me sentí muy angustiada porque nunca había estado en algo así. Me empezó a contar todo y yo sentí que era que yo había estado en el lugar de ella, que todo lo que yo vi lo vivió ella. Lo vio ella. En el sueño yo me sentí que era ella en realidad, cuando me lo iba contando, iba imaginando lo que me contaba, y era lo mismo que yo había soñado, pero idéntico. Y yo sentí que mi papá me transmitió a mí esa seguridad de que él se quería ir para allá, ¿no? Que no fue algo que, oh, mirá, porque fue al Ecuador, murió en el Ecuador, ¿no? Sino que era algo que él deseaba ir, estar allá, y que las circunstancias de la vida o lo que haya pasado dio su fallecimiento allá. Pero, y entonces ahí, porque mi gran problema, yo tenía como hasta un enojo, ¿no? De que estaba allá y porque se murió allá y porque esto y porque lo otro, ¿no? Y se lo preguntaba a él todo el tiempo, en realidad, ¿no? No le preguntaba a nadie, le decía, pero ¿por qué te fuiste para allá? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? Y sentí y me di cuenta que en realidad lo que hizo fue transmitirme lo que a él le pasó. Me vino a buscar, me llevó allá porque yo quería, y me hizo se sentir lo que ella sintió, ¿no? Lo que ella vivió cuando lo fue a buscar. Esto también. Y ella sentía esa culpa también, sentía esa culpa de, uy, me lo traje para acá, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera sí nos hacen saber y entender cuando queremos sacarnos algo que es tan pesado para uno y que no te deja terminar ese duelo, no te lo deja finalizar porque sentís todavía sentimientos que no están buenos también, ¿no? Entonces, para mí fue algo muy vivido, muy real, con una persona que no conocía físicamente, que la conocí un año y medio después que trajeron las cenizas de mi papá a este país. Así que imagínense que fue como un alivio también eso para mí y para mi familia, porque yo sentí que se los tenía que contar y se los conté a toda la familia. Entonces la familia también lo experimentó como algo, mirá, ¿no? ¿Cómo fue que lo fue a buscar? Ella, porque al contado por la boca de ella era igual que el sueño que yo había tenido, idéntico. Entonces se los quería contar porque fue algo muy, muy fuerte que me pasó no hace mucho tiempo, ¿no? En el 2021. Muy fuerte. Muy fuerte. Así como entonces estamos hablando de que estas almas o que nuestros seres queridos se nos comunican y nos hacen llegar, ya sea con ellos, como le pasó a Gaby, ahí en contacto, o Fafa lo que nos ha contado, lo que les puedo contar yo, las experiencias de Aldo, de Daniel. ¿Qué pasa cuando nos quieren confundir? Porque hay ciertas, no sé si llamarle almas, ustedes me dirán bien, con propiedad, cuando nos confunden, porque muchas personas se sienten confundidas con esto, porque no pueden identificar, yo no sé si se pueden identificar, pero sí las personas tienen como una gran confusión y por eso también sienten temor a lo que significa partir o estar en el más allá, pongámosle entre comillas, porque está acá, está allá, está muy cerca, está al alcance de mi mano, no lo sabemos bien, pero No, sabemos. pero decir el más allá Pero, creo que es más apropiado para claro, es comprender más que... apropiado porque todo el mundo lo va a reconocer, pero no, pero Exacto. sabemos que esto es
Estamos entre todos. Pero ¿qué pasa con esas confusiones? Y a esto voy a ser específica porque los tengo acá algunos comentarios. He visto sombras negras, he visto a mi papá o he visto figuras, personas que no conozco en una casa, en un lugar. He sentido los ruidos, se han caído cosas. O sea, manifestaciones que estas cosas pasan, son reales. No generan temor, generalmente generan temor porque desconocemos, porque no sabemos. Y a veces confunden a algunas personas, sos vos papá, sos vos mamá, ¿no? O sea, uno pregunta cuando le pasa algo así, cuando es una muerte reciente. Una señora me contaba, murió hace poco mi esposo y empecé a sentir ruidos en la casa y yo lo atribuyo a que hasta él en la casa. ¿No? Hasta que pasó un tiempo y sintió que no era. O sea, ella misma empezó a sentir como un temor, porque como ella conversaba y era como que no. Y estas cosas pasan, le pasan a muchas personas. ¿Qué es lo que podemos Hay comentar? algo, básico, creo yo, que podría ser como primer paso para que la gente ponga en práctica, es si esa señal que está sucediendo o que me está llamando la atención porque es repetitiva, me está haciendo bien o me está haciendo mal. Si se me cae algo que me lastima, obviamente que una persona, perdón, que si esta presencia es alguien que me quiere, a alguien familiar, a alguien que siempre me quiso y me cuidó, lo que de la forma que se va a manifestar no va a ser de alguna manera que me asuste. Nos pueden leer, o sea, no necesitas ni conocernos, pueden leer nuestra energía y saber qué cosas nos asustan. Entonces, aquello que suceda, sí, como me ha pasado un poco y comentaba, que no sé, se me cayó algo sin querer y tocó la perilla de la radio del auto. Bueno, ese tipo de cosas que fue repetitiva, bueno, la apago, sigo unos kilómetros más, tup, se cae otra cosa, y, a ver, que algo hay, ¿sí? Bueno, como nos pueden pasar en la casa, pero una forma de reconocer quién puede ser, si es alguien que me quiere o si es otro. Puede pasar por este lado, o sea, nunca va a ser algo que me asuste o que me dañe, ¿no es cierto? Eso como básico. Después ellos explayan un poco más con otros conocimientos. Yo creo que sí coincido en parte con lo que dice Aldo, ¿no es cierto? Pero, a ver, si, lejos de asustar a nadie, ¿no es cierto? También hay almitas que se hacen pasar por otras almas, por seres queridos. Entonces, hay que ser muy precavidos, ¿sí? No nombrarlos, no ponerles nombre, por ejemplo, ¿no es cierto? Hasta que uno puede de verdad estar seguro con quién está, digamos, quién está frente nuestro, en nuestro hogar, o dándonos señales según la creencia de cada uno. Porque como en todo, como en la tierra, ¿sí? Que hay personas buenas y personas no tan buenas, lo mismo pasa con las almitas, ¿no? Almitas puras y almitas que quizás no están tan puras. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Después también están las personas que yo creo que para mí lo primordial es lo que uno siente, ¿no? Yo digo, cuando se te ponen los pelos de punta, ¿sí? Es como que, bueno, es un aviso de que quizás no es alguien que vos conozcas. Pero no hay que tener miedo. Yo creo que el miedo genera que vos le estás dando tu poder, ¿sí? Al otro, sea lo que sea, si un alma, si una persona. Envolverse en luz, en la creencia de cada uno, pedir asistencia y protección. Como para sentirse protegidos cuando uno tiene miedo, ¿sí? Pero no hay que tener miedo por tener miedo, ¿sí? Porque también están nuestros seres queridos que se comunican, pero bueno, hay que ser muy respetuosos y muy precavidos. O sea, yo, por ejemplo, si es una almita que no hace falta que sea algún ancestro mío, ¿no es cierto? O algún ser querido que ya no esté en este plano, por ejemplo, yo escucho como un silbido, un pitido, un rechinar muy agudo, ¿sí? Que a mí me da la certeza, pero yo trabajo con energía, ¿no es cierto? Y con almitas perdidas, y bueno, conozco un poco, que son almas buenas o algún ser de luz, o bien. Y cuando el sonido es diferente, ¿sí? Es más grave,
y mi piel se eriza, y yo ahí ya sé y reconozco que quizás no está tan buena esa almita, entonces nada, automáticamente pido asistencia, me protejo, me envuelvo en luz, y acá estoy yo, ¿sí? Y este es mi lugar, y nada entra, nada, ¿sí? Pero bueno, a ver, hay de todo. ¿Sí? Seres de luz, seres de no luz, almas perdidas, y diferentes cosas que quizás no hay necesidad de entrar en ese tema tan puntual. Exacto. Y creo que para no entrar en ese tema, porque la audiencia es muy amplia, como tan amplias son las posibilidades de que se presenten todo tipo de energías, creo que para redondear un poquitito esto, lo mejor que podemos hacer primero es saber que si alguien ya no tiene un cuerpo físico, en este plano no nos podemos comunicar físicamente. Hay otros planos para poder comunicarnos, que es el plano álmico, es el plano de alma a alma, en el cual yo puedo hablar desde mi alma, no desde mi ego, desde lo que yo quiero, desde la mente, desde mis razonamientos, no, no, desde acá. Abrir el corazón para poder conectar con esa alma que ya no está en este plano y que yo la recuerdo y puedo hablar y puede ser sumamente sanador hacer una conexión álmica. No podemos pretender tener una conexión física con seres que ya no están en este plano físico. Entonces, desde ese lugar, conectarnos con nuestra propia luz y emanar luz y hacer una especie así como de limpieza, una bomba de luz en la casa. Si es que estuvieran sucediendo esos ruidos extraños, esas visitas, porque ha pasado, y conozco, bueno, con Aldo hacemos este tipo de trabajo, que es desposesión energética de casas, de personas, pero siempre se presentan también porque tuvieron miedo de ir a la luz. Entonces, saber que la luz es el gran transformador, que cuando uno invoca la luz para uno mismo, irradia luz y todo eso se va a ir despejando. Vamos a despejar el camino y de esa manera vamos a poder centrarnos en el amor de ese ser querido que se fue y alejar, limpiar nuestro terreno, limpiarlo, protegerlo, purificarlo, para que esas almas, esas energías circulantes, danzantes, no se acerquen a nuestro campo vibratorio, no darles ese permiso. Exacto. Bien, bueno, puedo acotar, estoy de acuerdo acá con Gaby, con Fafa, con Dani también. Yo como sugerencias, mayormente lo que digo es no entablar diálogo si escuchamos o vemos algo, si la persona no está preparada. Hay distintas formas de percibir o de sentir. Y hay un canal específico donde esa comunicación existe. Un ser querido mayormente se va a manifestar en lo que nosotros vemos como conocido, que es un sueño. Lo que pasa que nosotros creemos que el sueño es un sueño nada más y la vivencia de ese sueño es diferente, es un sueño vivido. Entonces le restamos importancia y no lo creemos tal vez tan cierto. Ya después, el mover cosas, el sentir una presencia, ya es algo un poquito más delicado de comprender. Y digo, el que no tiene esta capacidad de manejo, de percibir, de este canal abierto, no entablar comunicación porque la comunicación hace que permitimos el ingreso. Y como decía Gaby, ¿no? A veces hay impostores, lo que nosotros llamamos mistificadores, que se hacen pasar por un familiar, por un ser de luz, lo que sea, y no siempre es de esa manera quien se manifiesta. ¿Qué provoca? Y nos provoca
angustias, nos provoca miedo, nos estanca. Hay un montón de manifestaciones hasta llegar a grados ya mucho más densos, que no son tan comunes, por suerte, ¿no? No es tan fácil tener una posesión completa de una persona, ¿no? Pero esto de sentir, por ejemplo, cambios repentinos en la conducta, en el estado de ánimo, tiene una cierta relación, hay ciertas relaciones con la esquizofrenia, hay ciertas relaciones con esta confusión de identidades múltiples, hay. Bueno, a veces nosotros, Fafa, lo hablamos con el doctor Teo, es un psiquiatra que está mucho en este tema de empezar a estudiar estas almas perdidas si tienen que ver con la esquizofrenia. Entonces, digo, esto de tener un cuidado de entablar un diálogo es lo primordial, porque es la apertura de puerta, ¿no? Y cuando escuchamos ruidos, ellos son, a ver, estas almas. Vamos a ponerle un nombre como alma oscura, ¿no? Esta alma perdida, son muy posesivos. Entonces, mayormente van a estar en lugares que consideran que son de ellos, o por alguna razón nos hayan elegido a nosotros, por nuestra luz o por lo que sea, o por ahí, porque cayeron inconscientemente en nuestro campo vibratorio, o vibran en una sensación parecida a la nuestra, entonces nos van a hacer que algo se potencie más. Por ejemplo, si yo soy una persona que me gusta tomar, por ahí un alma perdida que haya tenido una adicción me elija para llevarme mucho más a esa adicción. O por ahí no tengo adicciones y de repente, de un día para el otro, comienzo con una adicción, bueno, es probable que haya una energía que está usurpando, a veces por ahí, no malintencionadamente, no todos son malos, pero, a ver, no sé si existe el bien o el mal, pero hay almas que por ahí tienen más presente el hacer un daño y otros que tal vez lo consideran como algo normal o algo, me han tocado almas de decir, pero yo estoy con esta persona porque no quiero estar muerta, quiero seguir viviendo y vivo a través de ella. Y es así, o sea, se ve que no tiene una mala intención. Lamentablemente lastima a ambos, ¿no? Entonces, el poder darles a entender, comprender y además la posibilidad de que dirigiéndose a ese lugar de luz, pueden volver a tener un alma física. O sea, volver, perdón, a encarnar como un alma física, también les da como una esperanza, ¿no? Pero bueno, es eso, es tratar de ayudar a tener esa comprensión, no el miedo, pero a comprender dónde nos estamos por ahí metiendo, ¿no? O sea, es muy, muy delicado el tema. Y después, por otro lado, a veces también pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto uno tiene esa necesidad de hablar con quien no está? Como Sí. dije en un momento, ¿no? Cuando yo hago estos trabajos, lo que viene a manifestar quien no está es para decir que está bien, que está acompañando o cosas de ese estilo y no a dirigir un camino o algo. ¿Y qué pasa en ese lado? Quien lo pregunta a veces es del lado sin darse cuenta de necesitar un control, ¿no? Esto de querer retener. De controlar qué es lo que está sucediendo. A veces este diálogo es más no para saber cómo está el otro, sino el no poder comprender que uno está transitando un dolor. Entonces dice, no, necesito ver cómo está el otro, qué le está pasando, por qué se fue. O sea, viste, ya vienen ahí un montón de reclamos que después uno por ahí trabajando puede darle a entender qué es lo que le está pasando a uno, y que el problema es de uno y no tanto de quien se fue, ¿no? Sí, también me gustaría decir que quizás hay personas que tienen sensibilidad para escuchar, para ver, para percibir, que tampoco tengan miedo y si les pasa muy seguido, ¿sí? Que busquen ayuda y que busquen asesoramiento para aprender a manejar Exacto. eso. Y no necesariamente lo tienen que aprender para trabajar con energía o con estas almitas si no quieren, pero por lo menos para estar tranquilos, ¿sí? Para protegerse, para cerrar los canales, para
ver o no ver lo que quizás no estén listos o preparados, pero no, nunca desde el miedo, ¿sí? Pero si es recurrente, que escuchan y que ven y que se les presentan almitas y qué sé yo, porque cada uno lo ve, lo percibe o lo registra de manera diferente, bueno, buscar a alguien que los pueda guiar para manejar todo esto. Nunca desde el miedo, siempre desde el amor y entender por qué me buscan, ¿no? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tendré yo? ¿O cuál será mi misión? Porque a veces tenemos misión de acompañar a estas almitas, ¿no es cierto? Elevarse hacia la luz o la misión que cada uno tenga, pero nunca desde el miedo. Buscar ayuda para aprender a manejar todo esto que nos está pasando. Y perdón, ¿puedo acotar algo? Sí, Si sí. pasa esto, ¿no? Porque obviamente es así, o sea, muchos tenemos este canal, no es una sola persona que lo puede tener. Pero cuando pasa una cosa así, también es importante acudir a protección y uno dice, y a ver, ¿cómo me protejo? ¿Qué tipo de protección? Alcanza con aquello que yo tenga fe. Si tengo fe en Dios, digo, bueno, Dios está conmigo, me acompaña y me protege. El arcángel Miguel, yo utilizo, bueno, utilizamos mucho esto cuando trabajamos con Fafa, con lo que dijo, la terapia de exposición espiritual, con el arcángel Miguel para estos cortes y libere, ¿no? Y por ahí sí acudir cuando es muy recurrente esta sensibilidad, si quiere trabajar ese canal para poderlo abrir. Y después también es importante entender que la mediunidad tiene como distintos tipos de niveles. Hay gente que escuchan, hay gente que perciben, o sea, yo tengo más la percepción, la escucha a veces y el ver la presencia otras veces, ¿no? Pero pueden darse en distintas fases. Escucha, a veces todas juntas, pero puede ser por separado. Escucha, percibir mensajes, verlos y por ahí ya la más fuerte es sentir la presencia, ver, no ver, sentirla, o sea, la manifestación. Son distintos canales, por eso no todos los medios van a hablar el mismo idioma, porque quien capta de una forma diferente al otro, no hay una, por ahí una comprensión. Por ejemplo, a mí el poder comunicar, a veces me cuesta un rato el poder traducir, porque es como una catarata de cosas que van pasando como mucho ruido que necesito empezar a bajar y como ponerme a traducir o empezar a entender las palabras que uno va diciendo. Por eso a veces las cosas no son tan claras. Por ahí hay gente que tiene una habilidad muchísimo más sensible y puede ser que perciba muy claramente, pero a mí a veces me pasa que necesito un momento y por ahí son ideas las que van llegando, ¿no? Entonces digo, hay muchas formas de que se puede manifestar estas situaciones. Es muy bueno todo lo que dijeron cada uno de ustedes, porque esto creo que les aclara muchísimo a los que están del otro lado de la pantalla. No tengan miedo, recurran siempre a alguien que sepa, que alguien que esté preparado para ayudarlos en esto, si no lo pueden hacer. También, yo digo, sométanse al don tal vez que tengan o a esto que se les ha otorgado o que uno empieza a tener, empezar a saber y realmente si es así o no es así, diferenciar entonces entre lo que tal vez es bueno o no es tan bueno, no invadan terrenos que no les corresponde, tengan cuidado, no lo busquen como un desafío, nunca desafíen. O sea, esto es para tener mucho respeto y por eso traemos profesionales para que les cuenten, para que les saquen las dudas, tanto que preguntan y demás, para que sientan un poco más de seguridad tal vez de lo que les esté pasando. Y si no, siempre informarse, hay que informarse siempre. Nosotros siempre vamos a dejar los datos de los chicos para que ustedes se puedan comunicar en cualquier parte del mundo, se pueden comunicar con ellos, a sus emails. Y a sus páginas y poder tratar el tema que ustedes necesiten o que crean que hoy ha sido de más de su agrado. Así que chicos, como siempre, un placer, pero el tiempo nos corre y nosotros podríamos hablar
horas, horas Horas, y horas y sí. horas, porque este es un tema interesante, no solo este, sino todos los que hemos tocado, y por supuesto están invitados para una próxima, porque tenemos mucho, mucho todavía para hablar. Así que ahora, para finalizar, quiero darles un tiempito a cada uno para que les puedan enviar un mensaje, entonces a todo el mundo que sepa que puede realmente estar conectado con ese ser querido, que no todo está perdido, que hay mucha luz, hay mucho más luz que oscuridad. Así que bueno, vamos a empezar con Dani. No, que llevarles tranquilidad de que son cosas, o sea, es una cosa más, es algo más que pasa, como se habló durante el programa, no hay posibilidades de que seamos afectados en nuestro cuerpo material. O sea, no va a venir a empujarme, no va a venir a ponerme el pie, no va a tirar con algo, no. Cosas se comunican de alguna otra forma. Pero eso, ya lo dijiste vos, ¿no? O sea, está bueno porque también aquel que por ahí tenga una percepción quiera capacitarse. ¡Pah! Quiera capacitarse. ¿Cómo es? El que nos lleva a entender, a aprender como aprendemos tantas cosas en la vida, como tantas otras. Tranquilidad y no. ¿Existe? ¿Lo creo? Existe. ¿No lo creo? No existe. Va por cada uno, pero nosotros decimos que sí. Gracias, Dani. Muchas gracias. Fafa. Bueno, nada, todo esto que hemos hablado es la vida, es parte de la vida. Así que bienvenido que esté, bienvenido y gracias, Analía, por darle pantalla, porque entonces podemos bajar esa cuota de oscuridad, de miedo, porque todo lo que se habla y se muestra pierde ese poder oculto del miedo. Y creo que le puede ayudar a mucha gente que está atravesando por esas situaciones de confusión. Y por otro lado, para hacerlo cortito, el buen morir tiene que ver con el buen vivir. Y el buen vivir es vivir desde acá, desde el corazón, sabiendo que venimos desde ese espacio que está encima nuestro de luz y que hacia allá vamos a ir el día que nos retiremos de este cuerpo. Así que por mi parte, gracias a mis amigos y colegas que compartimos estas entrevistas que son sumamente nutritivas y maravillosas para mí. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, Fafa. Gaby. Bueno, yo lo que les diría es que estamos siempre conectados, ¿sí? Todos con todo, con la luz, con la energía, con las almas. Y si nos buscan, ¿sí? Es por algo. O sea, más que nada las personas que quizás tengan miedo de entrar en este mundo, ¿no es cierto? Las personas que tienen sensibilidad. Que no tengan miedo, porque todos nosotros los que estamos acá en algún momento tuvimos que empezar. Y el comienzo siempre es reconociendo, conectándonos con el amor, ¿sí? Y entendiendo qué es lo que nos está pasando. Permitirnos conectarnos y buscar siempre a alguien que sepa y que nos guíe. Protegernos, siempre envolvernos en luz y vibrar en la sintonía que tenemos que vibrar, que nos toca, que le toca a nuestra alma, ¿no es cierto? Porque todos tenemos un propósito y una misión en esta vida. Así que nada, abrazarlos desde la luz y que entiendan de que la vida, la muerte, está todo unido, es un paso y no nos morimos para siempre, solo cambiamos de estado. Exacto. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Gaby. Aldo. Bien, bueno, ya acotaron muchas cosas importantes todos los colegas, pero esto decir que aquellos que hayan perdido a alguien, que puedan enfocarse en aquellos momentos lindos y las cosas lindas que se vivieron con ese ser que partió. Que la muerte es otra puerta más, es como nacer, es como
cambiar del jardín de infantes a primer grado, de primer grado a la secundaria y así, de primer grado no, ¿no? De la primaria a la secundaria, pero es una transición, es un paso nuevo, y no hay que tener miedo, es parte de la evolución. Y nosotros venimos a evolucionar, así como cuando vamos a la escuela es para aprender y para lograr tener tal vez una carrera que elijamos o un trabajo que queremos. Bueno, esto es lo mismo, la evolución es haber aprendido en este trayecto de vida para después ver cuál es el próximo camino a seguir. Y los contactos siempre van a estar con esos seres queridos. Ese contacto va a estar desde el corazón. A veces podemos recibir mensajes, pero las respuestas las vamos a encontrar en el corazón, de aquel ser querido que tenemos, ¿no? Y cuando alguien sienta esa necesidad de comunicarse con algún ser querido, no está mal que lo sienta, pero le diría tal vez esto de preguntarse, de que se pueda preguntar qué es lo que busca en esa, qué respuesta quiere encontrar en esa comunicación, qué es lo que necesita, porque eso va a hablar mucho de qué es lo que le está pasando a esa persona, ¿no? O sea, esto, como habíamos hablado desde un principio, el tema del tener el control o de los miedos. Entonces, más que nada es poder, les diría, ¿no? De poder transitar aquella despedida de ese ser querido, de una manera que la pueda expresar. El dolor de la pérdida es un dolor que hay que transitarlo. No nos va a calmar el dolor hablar con la persona solamente, ¿no? O sea, puede ser una posibilidad de algo, ¿no? Pero en realidad lo tenemos que trabajar internamente nosotros para estar bien y comprender que a partir de ese momento nuestra vida tiene algo diferente. Entonces, la muerte de un ser querido es el poder aprender a convivir con esa falta. Eso quería decir, esto de no estar tan apegados, de poderlos dejar ir, ¿no? De poder soltar, que nos va a hacer bien a ambos, al que perdió a alguien y al quien se fue. Muchísimas gracias, Saulo. Gracias a todos, igual. Gracias. Gracias a todos. Espero que les haya gustado tanto y lo hayan disfrutado como lo he disfrutado yo. Esperamos que podamos llevar un poco de luz y claridad a algunos de los temas que son tan tabú o a todas las enseñanzas erróneas que a veces se nos han inculcado de alguna manera. De todo ese temor que se nos ha inculcado constantemente con respecto a que a la muerte, que la muerte es real y es real para todos nosotros. Es una última batalla que tenemos que librar solos. Hay esperanza, hay fe más allá de lo que nosotros no podemos ver hoy. Y podemos estar ausentes del cuerpo, pero podemos estar siempre presentes en espíritu. Muchísimas gracias a todos. Entonces, les envío un beso enorme. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Y acá estamos. Nos encontramos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Bye bye. Gracias, Chao, chao. chao. Bye bye.